Amigos, aunque sea de sobra conocido de todos, les presento a este Madrid de hoy, la capital de España. 620 kilómetros cuadrados, 2 millones y medio de habitantes, 370 trenes diarios, 140 aviones comerciales, 370.000 coches matriculados y un par de millones, creo yo, de ese feliz hallazgo de la técnica moderna que se llama el motocarro. ¿Qué es el motocarro? Como no tardará nada en pasar uno, vamos a presentárselo. Ahí lo tienen. Eso es un motocarro. Todavía no se ha podido averiguar con certeza para qué sirve, pero la creencia más generalizada es la de que ha venido a sustituir al antiguo carro de mulas. Si en cuanto a su capacidad de transporte cabe ponerlo en duda, en cuanto a lo desagradable del ruido que produce, hay que reconocer que lo ha superado con una ensordecedora evidencia. ¡Con una ensordecedora evidencia, digo! Pero no sería justo referir al petardeo explosivo de los motocarros el único índice de progreso de la capital. Madrid tiene hoy día avenidas tan atractivas y elegantes como estas, hoteles tan internacionales y suntuosos como estos, conjuntos urbanos tan acertados como este, aspiraciones de reforma tan empeñativas y abundantes como estas, edificios tan larguiruchos como este y benéficos y paternales establecimientos como estos, que no se sabe por qué extraña simbiosis han venido a sustituir a los antiguos cafés y han proliferado con una fecundidad solo comparable a la de las termitas y a la del motocarro. Donde hoy está uno de ellos, en la madrileñísima calle de Alcalá, por donde la florista viene y va, se alzó hasta hace 30 años un teatro glorioso. El Teatro de Apolo, la catedral del más representativo de nuestros géneros teatrales, el género chico. Este era el Teatro de Apolo y esta era, en 1894, esa calle de Alcalá, por donde iba y venía la florista. Todo aquel Madrid parece haber sucumbido con la trepidación enloquecida del paso de estos 70 años. Pero no es así. La ciudad se defiende de la invasión y conserva, quizá bajo el colchón, como en las verdaderas invasiones, lo que constituye la esencia viva de su personalidad. Lo bueno y lo malo, pero lo suyo. Y debajo de cada uno de los personajes representativos de hoy, late el antecedente que lo engendró. Algunos aún conservan más evidente su parentesco. Se diría que por ellos no pasan motocarros, que se han parado en el tiempo o que se niegan remolonamente a andar deprisa para evitar que se les derrame el madrileño caldo de cocido que llevan con unción y regusto entre sus manos. Y algunos, como estos, aún se atreven a hablar de tú a los rascacielos, a los semáforos, al Twist y al propio Johnny Hallyday que se les ponga por delante. Y no porque estén locos, sino porque saben muy bien que la ciudad conserva por debajo de su asfalto y de su cemento, de su Pepsi-Cola y su Tervilor, esa otra estructura que ya solo es de ella, porque eso no es cuestión de arquitectos ni de ordenanzas, sino de sangre y de siglos. Y en la sangre va, aunque a veces ni ella misma lo sepa y se lo tenga que recordar, un organillo.
favor, quietos todos. No se vaya nadie, que a todos los necesitamos. Sí, también a usted, señor boticario. Y a usted, señora, por supuesto. Y a estas dos chicas tan guapas que trabajan en su boutique. ¿Señoritas quieren volverse? Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, señorita? ¿Yo? Sí, sí, usted. Mariloli, ¿le sirve? No, me sirve usted como Susana. ¿Le importa llamarse así? Si no es por mucho tiempo. Gracias. ¿Y usted, señorita, cómo se llama? ¿Yo? Merche. ¿Qué pasa? ¿Le importa a usted ser casta? Bueno, si no es por mucho tiempo. Oiga, ¿qué es lo que me propone? No, un simple cambio de nombre, no se alarme. Usted se llama Casta y su amiga Susana. Y tienen también que cambiar de vestidos. ¿Quieren ponerse estos? Oiga, pero delante de usted. No, no, ustedes solas. Yo tengo que ir a alcanzar a ese chico de la furgoneta. Nos veremos muy pronto. Bueno, ¿y por qué me viste de esto? Estoy hecho una birria. No lo crea. Así iba vestido su abuelo y traía locas a todas las del barrio. Pues las del mío, cuando me vean así, son capaces de darme más curillo. La que a usted le interesa le encontrará muy guapo, se lo aseguro. También ella se ha vestido así. ¿Y cómo sabe usted quién es la que a mí me interesa? Lo sabe todo Madrid, hombre. Se llama Susana. No, de eso nada. Se llama Mariloli y trabaja en una boutique. No, amigo, no. Se llama Susana y trabaja en un obrador de plancha. Es morena, hija del pueblo de Madrid, muy guapa y muy alegre, pero un poco coqueta. ¿Cómo un poco? Mucho, si eso es lo malo, maldita sea, que coquetea hasta con su sombra. Bueno, pero eso hoy día ya no importa mucho. Estamos en la era atómica, ¿no? Estamos en narices. Es mi novia. De acuerdo, estamos en narices. Esa es la realidad. Que para eso y para casi todo seguimos en narices. Y por eso creo que ese traje no le va nada mal. Póngase el hongo, por favor. También el huito. Es indispensable. Usted normalmente lleva gorra, pero hoy es día de fiesta y está usted lleno de proyectos. Ande, póngaselo. Bueno, ¿pero dónde voy yo así? De momento a comprar tabaco, porque usted fuma, ¿no? Sí, soy vicioso. Pues vamos al estanco y prepárese, porque se va a llevar un disgusto muy gordo. ¿Y un disgusto? ¿Pero por qué? Porque está escrito así, querido amigo. ¿Qué le vamos a hacer? Por ser la Virgen de la Paloma. Maldita sea la... Thank you.
Buenas tardes, Julián. ¿Dónde tan elegante? Pues aquí a comprar tabaco. ¿Me da una de picado? ¿Y para venir aquí se ha puesto usted así de atractivo? Es que hoy es fiesta. Sí, señor. Y a lo mejor va usted esta noche a la verbena. Eso pretendo, pero puede que no. ¿Qué pasa? ¿Está otra vez de monos con la Susana? Pues sí, algo así. Pero aún espero convencerla. Pues no se apure. Si no puede ir con ella, podrá ir usted con otra que se lo merezca. Yo solo puedo ir con la Susana porque es mi novia, porque la quiero y porque soy un honrado cajista. Ya sé, hijo, ya, que es usted muy honrado y muy cajista y que le han subido el sueldo. Se entera una de todo. Pues sí, ya gano 4 pesetas. Bueno, me da la cajetilla. Ay, es verdad que ha venido usted a eso. Ay, algunas tienen más suerte de la que se merecen. ¿Qué quiere usted decir? Yo, nada. La Susana se merece que la quiera un honrado cajista. Puede. ¿Qué quiere usted decir? Ay, hijo, nada. Yo solo digo que las hay con suerte y con más cosas. ¿Qué quiere usted decir? Pues eso, que la Susana tiene suerte en que la quieran bien. También ella me quiere así, aunque peleemos. Aquí tiene. Y hasta otro día. Adiós, Julián. Hasta la noche si nos vemos en los columpios. ¿Qué quiere usted decir? Y dale, nada, que hay quien va a columpiarse. Usted no. Puede, pero con mi Susana. Pues eso digo, hombre. ¿A quién le doy la suerte? Un 13 que no suma nada. Oiga, ¿por qué no me quita de encima el gordo que no puedo poner? No, no puede. Vamos, que es la paloma. Lleve uno para su novia. Está bien, deme uno. Este, que acaba en 7 como los enganchones. ¿Quién quiere redimirse para mañana? Suerte. Gracias. ¿Quién me quita de encima el gordo? ¡Fuera! ¡Oiga! ¿Pero qué va usted pensando, sopasmao? Puede que era alguien de su familia, pero se cree que lleva un tren. Esto es Madrid se entera, no Villatoba. ¡De Villatoba será usted, tío Grullo! ¡No, madrileño! ¡Tío Ross! ¿Qué ocurre? ¿Hemos matado a alguien? ¿Sabes quién es? Julián. ¿El muerto? Julián, Julián. ¡Ay, madre mía! Bueno, pero ¿quién es Julián? Es usted quien tiene que llevar cuidado. Esto es una plaza pública y no un hipódromo. Y usted un morral. ¡Apártese! Y Susana en coche y con otro. ¡Pero suélteme y me desabezúle, imbécil! ¡Pero oiga! ¿Qué tiene usted contra los ACI? ¡Maldita sea la... ¡Quieto, amigo! ¡Suélteme por su madre! Primero hay que ajustar cuentas. Vuelvo enseguida, se lo aseguro. Vivo allá al lado y me conocen en todo el barrio. No quiero escaparme, pero tengo que alcanzar ese coche. ¡Suélteme! ¡Que no! ¡Guardia! ¡Paso! ¿Pero dónde está el gordito? ¡No! ¡Sí! Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Nada, que me ha planchado el puesto una embestida y ahora quiere largarse sin liquidar. Explique, ¿por qué embiste? Ojo, que yo no embisto. Iba corriendo, resbalé y me di contra el puesto. Estoy dispuesto a cumplir porque soy un hombre de bien y sé cumplir como cumplen los hombres de bien. Eso está bien. Pero antes tengo que alcanzar ese coche en el que se me llevan un pedazo de honra. Pero un pedazo muy grande. El corazón, la sangre y las entrañas. ¿Pero usted seguía un coche o al carro la carne? ¡Oiga usted! ¡Sí! ¡Sin chumbeos, que la honra es sagrada! Toma, y las naranjas son de Orihuela, no te fastidies. ¡Qué gracioso! Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Quién iba en ese coche? Mi novia. Con otro hombre. ¿Con quién? ¡Con otro hombre! ¡Es que tengo que pregonarlo! No, señor. Es que había entendido con Gregorio. Pues está usted de oído como para tratarse. Ahora me explico yo por qué me han vestido. ¡Pero oiga usted! ¡Las manos quietas o saco el charrasco! Usted justo y precio los datos. Usted deme datos, señas y circunstancias. Nombre. Julián Cañete y Gallardo. Julián es con G o con J. ¡Con Jeta! ¡Con Juta! Bueno... Profesión. Cajista de imprenta. Maldita sea la... Con cuidado, monadas. Sí, señor, sí. Ay, en carroza me las tenían que traer un día. Alala, márchese y muchas gracias. Vamos, casta, vamos. Bueno, pero ¿para qué esas prisas? ¿No hemos quedado a qué hora vengo? ¿Eh? Ay, es verdad. ¿Pero va usted a venir? Pues claro. ¿Para qué si no hemos desempeñado los mantones? ¡Para ir a la verbena! Ah, sí, claro. Pues nada, venga usted cuando quiera. ¿Os parece a las 10? ¿A las 10? ¡Ay, hija, di tú algo, que pareces inglesa! Bueno, ¿y qué quieres que diga?
que me parece bien. Pues se dice, hija mía. Ya lo ha oído usted, a las 10 está bien. Hasta la noche, buenas tardes. Buenas. Ay, qué nuevo lo tienen todo. ¡Le saluda, señor boticario! ¡Ah, pero está usted ahí! ¿Cómo va esa garganta? Fatal. A ver si me encuentra usted algún potingue. Sí, cómo no. A la noche le traeré a usted unas pastillas muy buenas. Que no hago yo, claro. Pero qué gracioso es usted. ¡Que Dios se lo pague! Pues yo no le digo eso, ¿eh? Pues entonces le dices que me he puesto enferma. No voy. ¡Qué rica! Y me vas a dejar a mí sola, ¿no? Pues yo también me pongo enferma. Pero bueno, ¿qué os pasa? Esta, que porque nos hemos encontrado con el Julián cuando veníamos del monte, dice ahora que no quiere salir con don Hilarión. Después que le hemos hecho desempeñar los mantones solo para eso. ¿Estás loca? Estoy comprometida. ¿Con quién? ¿Con ese acalambrado que no tiene dónde caerse muerto? Sí, con Julián. Es mi novio y está feo que le haga de menos. Aparte que de donde no hay no se puede quitar mucho, a ti debe tenerte sin cuidado ese pelagatos. ¿Qué te da? Disgustos. ¿Y yo a él? Ah, pues mira qué intercambio. Si viene, ¿qué vendrá? Le diremos que íbamos las dos solas. Pero si ni nos ha visto. A mí sí, estoy segura. Y al viejo juraría que también. ¿Por qué nos mete usted en estas andanzas, tía? Porque no quiero que paséis estrecheces. Se lo prometí a vuestra pobre madre. La vida es dura, ¿no lo ves? Y el que tiene una onza la cambia o se muere. Tú tienes una onza que son tu cara y tus años. Y o la cambias ahora o te la tragas luego con agua y pan rallado. ¿Y si yo quiero...? ¿Dársela a un pobre? Sí, ¿qué pasa? Que puede que hasta el alcalde te dé un diploma de beneficencia. Pero también puede que el día de mañana no comas más que diploma con acelgas. Tienes razón, la tía Antonia. Nosotras dos, siendo como somos de guapísimas, nos merecemos algo más que un jornalero. ¿Un boticario? Hija, mejor sería un capitán de alabarderos, pero a falta de pan... ¿Pero tú te crees, Olila, que el boticario piensa casarse? Ese viene a ver lo que puede sacar. Lo más seguro. Pero al que entra por uvas, a lo mejor se le encasqueta una sandía. Vaya, hombre, muchas gracias. ¿Tú te has visto con esto? ¿Cómo me voy a ver si los empeñó usted cuando me bautizaron? Pues anda, mírate. Este era el de tu madre y el de la casta el mío. Sí, no, guapa estoy, ¿para qué vamos a andar con tonterías? ¿Y yo qué? ¿Doy asco? ¿No ves cómo venía? ¿Nos ha visto? Pues a mí no me ha visto, pero me va a ver. No, déjeme a mí, que a usted la temo más que a él. Pues aquí que no venga a alborotar, porque salgo y lo almidono. Tome, no salga. Ah, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Y a qué has venido? ¿No estamos regañados? Sí, va siempre. ¿Con quién ibas en ese coche, di? Podría decirte que con quien me da la gana. Pero voy a decirte la verdad, con nadie. ¿Mientes? Bueno, iba con mi hermana. Narices. Tu hermana usa chistera. Por las mañanas, más bien no. Pues yo he visto dentro del coche una chistera. Basta, Julián. Si me crees, me crees. Y si no, tanto gusto. Iba con mi hermana, las dos solas. ¿Y de dónde veníais? De entregar. Sí, ¿verdad? ¿De entregar? ¿El qué? Oye, guapo, yo no entrego nada más que lo que se puede entregar honradamente. ¿Te enteras? ¿Y desde cuándo en este taller se entrega en coche? Desde que lo pagan los clientes que les surge la entrega. Pues yo te juro que he visto una chistera. Sí, dale. He visto una chistera. Y cuando yo te digo que he visto una chistera... Es que has visto visiones. Es que he visto una chistera, leñe. ¿Quién iba debajo? ¿Debajo de dónde? De la chistera, ¿de qué va a ser? Llevamos media hora hablando de ella. ¿Y tú te crees que se puede soportar, sin ser del gremio, a un pelma que solo sabe hablar de sombrerería? ¿Y a usted quién le da vela en este entierro? Me la tomo yo, que soy la párroco de esta parroquia. ¿Te enteras? Esta es mi casa. Y esta es mi novia. ¿Es verdad eso, niña? Di que no, anda. Sé capaz. Eres tú el que lo ha dicho. Estamos regañados, ¿no? Estamos regañando, que es distinto. Pues para regañar está el Congreso. Aquí no quiero voces. Es usted quien la porque está. Estoy en mi casa y puedo cantar jotas y se me ponen las narices. Pero tú sí que es alborotar, te vas a la tuya. O a la fonda esa donde vives, que ni casa tienes, desgraciado. ¡Oye! ¡Que te largues! O es que hablo en chino. ¿Y tú dejas que me echen como a un perro? Julián, compréndelos. Si es que has entrado ladrando. Porque me muerden, porque me estás mordiendo. ¿Yo? Sí, tú, mordiendo. Y en el peor sitio en que se le puede morder a un hombre. A ver si precisamos, guapo. En la vergüenza y en el amor propio. Ah, bueno, y que te muerda. Y me voy, sí, me voy. Pero como del hijo de mi madre no se ríe nadie, me voy a enterar de lo que está pasando.
Y como pase lo que yo me figuro que está pasando. ¿Qué va a pasar? Algo muy gordo. Muy bien, pues avisa para agrandar la puerta. Julián, hombre, no te vayas así. Déjale, que se vaya como quiera. Y a ver si es para siempre. ¿Y usted por qué ha salido? Es a esperarle. Toma, pues si no salgo, todavía estáis clavados en lo de la chistera. Vamos, anda, que las 10 vienen a buscaros. Valiente Pelma. Bueno, que no quiero bailar hasta la noche. ¿Y tú qué haces ahí que no protege? Sí, es casi un ciego. Vaya, hombre. ¿Y mi mujer, dónde se ha metido? No lo sé. Pues búscala, tontao. ¿O es que me vais a tener aquí de cadeneta perpetua? Sí, es cierto. Vive aquí y ese es su nombre. ¿Pero qué ha sucedido? Pues en definitiva, cosa de poco. Bueno, ¿es usted allegada? No, señor. Soy de Navalcarnero. Quiero decir que si el muchacho es algo suyo. Ah, ya. Soy su madrina. ¿Pero qué le ha pasado al chico? Pues ¿qué hay? Patrón, que se le lleva más cadeneta. Toma, llévale la que queda y dile que no hay más. Pero bueno, ¿qué le ha pasado? Pues al nada, apenas un porrazo. Pero a mí me ha derribado el puesto y me ha ocasionado algunos desperfectos. Servidor es frutero. ¿Pero eso cómo ha sido? Pues parece ser que el muchacho iba corriendo tras un coche de punto por motivos más bien sentimentales. Se le atravesaron unos transportistas. Aquí le tiene usted. Julián, ¿qué te ha pasado? Este hombre viene a reclamarte unos desperfectos. Sí, señora, sí. ¿Le ha dicho cuánto es? Dice que no es mucho, pero... Bueno, pues si no le importa dárselo, yo se lo daré luego. Luego dirás que colaboras. Toma, llévala al patio. Bueno, pues, ¿qué se le debe? Pues yo con 60 reales me apaño. Total, han sido un par de tablas. ¿De qué se trata? De darle a este señor 3 duros que le debe al Julián. Qué raro. Pero si siempre está diciendo que no debe nada. Aquí lo tiene usted. ¿Necesita recibo? No, señor, no necesito nada. Muy buenas tardes. Bueno, pues tan amigos. Y queden ustedes con Dios. ¿No te habrá dado un timo? No, sé muy bien lo que hago. Al chico debió pasarle algo muy gordo. Lo he visto descompuesto. ¿En dónde está? En su cuarto. Voy a ver qué le pasa. Julián. ¿Qué quiere usted? ¿Qué es lo que te sucede? A mí nada. No mientas. ¿Quién iba en ese coche al que seguías? La Susana, ¿verdad? Sí, esa tunanta que me está repudriendo la sangre. ¿Con quién iba? Con un hombre. Ella me lo ha negado, pero yo estoy seguro, señora Rita. ¿Por qué? ¿Le viste bien? No, solo de refilón. No sé ni cómo era, pero era un hombre. Y con una chistera así de grande. ¿Y tú cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a dejar de ser un crío y comportarte como un hombre? Puede que antes de lo que usted se piensa. Ojalá, pero de otra manera. No lo entiendo. Pues yo sí. Dame eso que te has guardado en el bolsillo. ¿El qué? Lo que sea. Venga, dámelo. ¡Señorita! Julián, que tío es madre. ¡Déjeme, señorita! ¡Déjame tú a mí! ¿No ves cómo eres un crío? La hombría no se demuestra a tiros, sino de otra manera. Y la voy a dejar que se ría de mí. No hay risa ninguna. Estáis regañados. Es dueña de su vida. Y si quiere subirse con otro en coche o un globo, eso a ti te tiene que tener sin cuidado. Pero es que yo la quiero, señorita. La quiero con toda mi alma. Estuve toda la semana soñando con hacer las paces para llevarle esta noche a la verbena. Hasta me había apuntado en el concurso de mazurca para que se luciera. Y pensar que se me va a ir con otro. ¿Pero por qué me haces tú a mí? ¿Por qué? ¿Porque no uso chistera? Pues es posible, hijo. Que esa bruja con la que viven debe estar de este taco perras gordas y las tiene muy materializadas. El de la chistera será pudiente. Pero no te apures, hombre. Mujeres como la Susana hay más que moscas en esta taberna y esperando en fila que un hombre como tú les diga, tira pa'lante. Desahógate si quieres, que eso también puede hacerle un hombre. Pero aguantando como manda Dios. Sin tiros. Y sin moverte de aquí hasta que se te pase el pronto, porque abajo me tienes como la Guardia Civil y no pienso dejarte solo ni un minuto. Ah,
Y si después de cenar te apetece salir un poco y hasta tomar parte en ese concurso de mazurca, ya sabes que me tienes de pareja. Pues sí que estoy yo para mazurcas. Maldita sea la... No es malo de tomar. Que no, vamos, no diga eso, hombre. Lo aseguro. Se administra en pildoritas y el efecto es siempre igual. ¿Igual? ¿Igual? Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una bestialidad, una barbaridad, una brutalidad. Qué bien se expresan los hombres cultos. Toma, para eso han estudiado. A ver cuál he hecho ahora. El 7 la pinta. La 40. ¡Chócala! Si te fallo el as, ni cantas 40, ni 20, ni nada. A vosotros antes os tocó ganar. A otro juego, vamos. Eres tú el que da. ¿Dónde vas? No, aquí. ¿Te apetece tomar algo? No, solamente refresco. Pues pide otro artículo porque ese se nos acabó en marzo. ¿Cómo va el ánimo? Destrozado. Creo que tengo fiebre. A ver... ¿Pero qué es esto? ¿Un automóvil? ¿No lo ha visto usted nunca? Sí, señor. Temprano empiezan esos. ¿Pero han visto ustedes a la verbena en automóvil? No se detiene el progreso. Y llegaremos a volar. Ya empiezo a creerlo, sí. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Unos ríen y otros lloran. Julián. Señorita. ¿Qué tienes? Yo nada. Llorando en la noche te vas a pasar. ¿Qué quiere usted que haga? Ser hombre y demás. Lo soy, señorita. Pues pruébalo yo. Esta noche mismo lo voy a probar. Quieto. Calla y bebe. ¿Pero en qué quedamos? Maldita sea la... También la gente del pueblo tiene su corazoncito y lágrimas en los ojos. Celos mal reprimidos, bigornia del errador, es este corazón mío. Cuantos más golpes le da, más duro está.
el maldecío. Y por una morena chulapa me veo perdido. Y a la cara me sale el coraje que llevo escondido. Si a la cara te sale el coraje que estaba escondido, deja ya la morena chulapa y ten más sentido. Lo que tengo es quedar con el de la chistera. Hay bastantes enterocolitis durante el estío. Antes yo me reía de todo y ya no me río. Yo fallé con la sota de copa, yo juego era mío. ¡Era mío! ¡Pero cómo iba a ser tuyo! ¡Ya, ya! ¡Si tú lo tenías del palo! ¡Queréis alborotar! ¿Qué les pasa eso? Que discrepan. Todas las noches les pasa igual. Habrá que ir pensando en levantar el campo. Son más de las nueve. Ah, sí, pues entonces sí que aún hay trabajo. A ver si probáis a callaros. ¡Callarse! ¡Pero si del palo! ¿De qué? Usted dirá. ¿Qué se le debe? Pues 6 pesetas. ¿Qué? ¿No van ustedes de verbena? Pues no creo. No está el horno para bollos. No, ¿eh? Pues caliente sí parece que está. Ahí va. Sus 6 pesetas. Agradecida y buenas noches. Muy buenas noches. Pues saben que esta tabernera aún está bien de casi todo, ¿eh? Ya lo creo. Lo único que tiene feo es el marido. Feo y bruto. Así es que ojo, ¿eh? Ojo. No sabemos ni quién ha ganado, ni quién ha perdido. Bueno, ¿y usted qué piensa hacer? ¿No va a ir por la verbena? Pues no sé, no creo. Porque aún tengo que ver a un enfermo. ¿A un enfermo o a una enferma? Qué mal pensado. Sí. Pepito, hijo, sal por estos sillones. Pero cree usted que yo, a mis años... Ah, déjese de cuentos. A usted le pasa lo que a mí, que cuanto más viejos, más pellejos. Esta noche me he buscado un empleo que puede que rinda. ¿En la verbena? Sí, soy presidente del jurado de baile. ¿Y piensa usted darle el premio a la que mejor le baile el agua? Exactamente. Anímese y vaya por allí, que a lo mejor usted también tiene premio. Veremos, veremos. Que haya suerte. Adiós, don Hilarión, adiós. Buenas noches, don Sebastián. Uy, sí que es tarde. Oye, mira, cuando acabes con los sillones, vete a buscar un coche. Sí, señor. Y que sea abierto. Y que sea el de Paco. Descuide. Julián, ¿qué haces ahí tan solo? Acércate, hombre. Serán ya las 9:30, ¿verdad? Pasadas. Tómate un vaso. No, voy a ver un momento a la señorita. ¿Pero qué le pasa a ese? La eterna. Que está chalao por una que le da marcha y está el chico tirando la bellota, que dicen los taurinos. Ah, vamos. Se trata de cuernos. De celos, diría yo, que es menos brusco. Esta tarde mi mujer le ha quitado una pistola. ¡Costas! Pero tanto les cuece. Al salir siempre hacen más daño. ¿Eh? Vamos, según dicen, que yo de esa herramienta nunca he sabido nada. Adiós, gracias. Ah, por supuesto. Y aquí estamos mi mujer y yo como dos carabineros. Pegaos a él para que no se nos dispare y se pierda. Porque el muchacho tiene madre. Ah. Pero si es solo llegarme a la esquina, le aseguro que solo eso. ¿Pero para qué? ¿No te ha dicho que no iba a salir? Pero yo no me lo creo. No va a salir conmigo. Pero con alguien sale. ¿Y si es así, a qué vas?
¿A armarla? Que no, señorita, que no. Julián, que tienes madre. ¿Otra vez? Que si no la tuvieras, yo no te lo diría. Pues sí, señora, sí, tengo madre. Pero también tengo vergüenza y rabia y nervios. Y no puedo estarme ahí sentado, que no puedo. Está bien. Pues espera que se lo diga a mi marido y vamos contigo. Ahora comprendo yo el chungueo que se traía la estanquera. Yo no me separo hoy de ti ni con agua caliente. Oye, ponte el tricornio que tenemos servicio. ¿De qué? De vigilancia. Tenemos que acompañar al Julián, que se ha empeñado en llegarse a casa de la otra. Pero, hombre, tú no has sido capaz de quitárselo de la cabeza. Es que no se trata de un sombrero, sino de un acaloramiento. O vamos con él, o se va el sol y puede que arda el barrio. Está bien, vete arreglando, que ya acabamos. El caso es no dejarle a uno ni los vicios menores. ¡Arrastro! Tiene razón, don Sebastián. Tiene muchísima razón. Y si me gustan las hijas de padre, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán. Sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? Ahí fuera está el coche, don Hilario. Bien. Pues al avión y que se mueran los feos. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Ay, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos... ¡Ay! Y es que las dos... ¡Ay! Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo las diga. ¡Ay! ¿Cuál de las dos me gusta más? Ya sabes dónde, Paco. Entendido. Mucho me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Pero acá... Y es que las dos... Y es que las dos... Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo las diga. Ay, ¿cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más? Me gusta más. Ay, me gusta más. Thank you.
En Chiclana me crié. En Chiclana me crié. ¡Ole la gracia, vecina! ¡Viva Chiclana y su alcalde! Que me busquen en Chiclana. Que me busquen en Chiclana. Si me llegara a perder, ay, si me llegara a perder. ¿Por qué no nos perdemos juntos tú y yo, Paloma? Porque usted está ya más perdido que Carrapuca. Naturalmente, hombre, naturalmente. ¿Qué te parece? ¡Regala gracia, hija! ¡Regala gracia! Los arroyos y las fuentes. Los arroyos y las fuentes. ¡Ole, ole, 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 ole! No quieren mezclar sus aguas, no quieren mezclar sus aguas con mis lágrimas ardientes, con mis lágrimas ardientes. No me choca nada que se la dispute. ¿Qué te parece, Pedro? Que canta de bute. Ole, 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 ole. Que te aplaudo yo, porque sí, señor, porque me gustó. Y no habrá ninguno que diga que no. Bendita sea la madre que te parió. Y lo digo yo y se acabó. Porque sí, señor, porque sí, señor. Porque sí, porque sí, porque sí, señor. Cállese usted, tía Antonia, con esa voz. Que la van a llevar los del orden a la prevención. No me da la gana que lo digo yo, porque tengo la lengua y se acabó. ¡Levanta usted el pie, que pisa el gato! Sí, porque no tengo madre. Sí, porque no tengo madre. Lástima que no tengas madre, guapa. Vienes a buscarme a casa. Vienes a buscarme a casa. Anda y búscame en la calle. Anda y búscame en la calle. Vamos, Panoli, sube y cómete la testo lomo. ¿Qué me dijo mi madre? Que no me fiara ni de tus ojos que miran traidores ni de tus palabras.
Pero bueno, ¿qué juega es esta? Cállalo usted, que hemos echado al patio por la ventana. Eso se avisa, que hay preciosidad. Oye, ¿qué hace ahí tu hermana? Pues ya lo ve usted, enhebrando arte. Pero me vas a dejar ahora con la miel en los labios. ¿Y dónde quieres que te la deje, en el dedo gordo? Donde yo te diga, anfitriona. ¿A dónde vas ahora? Voy de verbena. Y yo también. Pero ya tengo acompañante. Ponte en cola para el año que viene. Muy bien, Vecina. Gracias. A buenas horas viene usted. A la que quedamos, a las 10. Pues se ha perdido verme actuar. La culpa es vuestra por no avisarme lo que había aquí. ¿Vamos a quedarnos? Yo tengo un coche ahí fuera. Ni hablar de eso. Vamos a la verbena. Esto solo ha sido para abrir boca. ¿Boca nada más? Pues yo tengo abiertas muchas más cosas. Dichoso usted que todavía tiene apertura. Y que no falte. ¿Qué, nos vamos? Primero tenemos que retocarnos. Hombre, me parece muy bien. Me apunto al retoque. Está y yo. Ah, vamos. ¿Y qué hago yo entonces? Entrar en casa y mientras estas se arreglan, beberse un par de copas de un chinchón que yo tengo, que resucita un muerto. Bueno, ¿y qué falta nos hace un muerto aquí esta noche? ¡Qué don Hilario es! ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Daremos una vuelta a la manzana. Ya estás frente a la casa, ¿y ahora qué vas a hacer? No lo sé, señorita, se lo aseguro a usted. De un lado la cabeza, del otro el corazón. Este dice que sí, esta dice que no. ¿Cuál es el que más habla? Ninguno de los dos. Los hombres que son hombres, bueno, señal de que lo son. Y el hombre de vergüenza se calla y se acabó. Eso, y se acabó. ¿Le sirvo alguna cosa? Tres claras con limón. Vaya, hombre. Si el cariño a la Susana se le acabó ya y te ha dicho que contigo no quiere ya nada, y la ves que a la verbena con otro se va. Porque quiere la muchacha y es su voluntad. ¿A qué quieres, condenado? Maldita sea la, perseguirla y perseguirla, si ya está arregla y te ha dicho que contigo no quiere ya nada. Pero si es que... Pues te muerdes la lengua y te vuelves para atrás y le dices al otro, anda y guárdate la. Eso, donde le quepa. Y que un honrado cajista, maldita sea la, que gana 4 pesetas y no debe nada, y se acerca una muchacha que siempre honra y se quiere casar con ella, como es la verdad, tenga que tener ahora la boca cerrada y no decir la tunanta, bribona arrastra. Eso hacerlo yo no puedo, ni nadie lo hará. Yo la quiero de veras, y es la pura verdad. No le digo yo al otro, anda y guárdatela. Vamos, Julián. Luego dirás que no eres un chiquillo. No me llame usted niño, señorita. Julián, que tienes madre. Que sí, vaya perra, pero ya ando solo. Las claras. Algo más. Que no meta las yemas. Mejor tomaba yo veneno.
Creo que no tengo, pero para abrir una lata sardina, a ver si hay suerte. No, déjelo. Fue que con esto solo a juzgar por la higiene del servicio. Esos vasos, señora, están más lavados que los corales. ¿Ha dicho usted corrales? He hablado de estropajo, pero en fin. Bueno, ya está bien. ¿Qué se le debe? Lo primero, un respeto. Y después, dos rales. Ahí los tiene usted. Y andando. Hombre, claro. No me voy a ir a caballo. ¿No te joroba la parroquia? ¿No te jiba? Déjale, que ya está la noche bastante cargada. Tío guarro este hombre. En la casa están las dos. Y su día está también. Oye usted cómo se ríen. Ya sabremos de lo que no soy fino y galán. Oye usted la voz de un hombre. No sabemos quién será. El de la chistera, ¿quién va a ser? Puede ser algún pariente que las venga a visitar. Sí, lo más probable. Si esta noche no me muero, es que no me muero ya. Linda Susana, casta hechicera, muchos esperan, niñas, que disfrutar. Sí, con miradas y con sonrisas, rendí sumisas, mi voluntad. Pues sí, señor, usted sabrá cuál de las dos le quiere más. Ay, señorita, ¿lo está usted viendo? Soy un chiquillo, soy un rufián. Busca miradas, busca sonrisas, que ya de misas te lo dirán. ¡Quieto, Julián! ¡Linda, pues sí, Susana! ¡Casta, hechicera! ¡Nos oye usted! ¡No puedo más! Busca miradas, busca sonrisas, que ya de mañana. Quieto ya de una vez. ¿Me prometiste que no ibas a armarla, sí o no? Sí, señor. Pues a sentarte y a estar formal. ¿O es que se te ha olvidado que tía es madre? A mí no, pero a ver si a usted se le olvida ya alguna vez. Es que te chincha tener madre, ¿eh? Una vez al menos, señora, pero cada cinco minutos es mucha madre. Pues madre no hay más que una. De acuerdo, cariño, pero es que movida por ti tiene razón el chico. Parece un desfile. Bueno. Pero bueno, ¿qué os pasa? Se le ha caído la chistera. Ya están aquí. Téngame Dios, el boticario. Don Hilario. ¿Dónde está el coche? Ahí arriba, por el tranvía. Agradecido y que se diviertan. Soy un dandy, soy un bribón. Nadie dirá lo que yo soy. Tómalo a risa, será mejor. Sí, señorita, tiene razón. Julián. Déjale, que un buen susto se lo merece ese higo chumbo. Buenas noches, caballero. Buenas noches, tenga usted. Nos caímos, lo esperaba. ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, como ha de ser, yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted. ¿Cómo que no? El que la sigue lo mata. Dos palabras, con permiso. Aquí
estoy. Vamos a ver. Esto no me gusta un pelo. Deja usted que yo avise a mi tía. Verá usted cómo ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo? Oiga, pollo. ¿Con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. Sí, señor, tengo de todo. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él. Qué pesado. Pues me iría con él de verbena y a los toros de cara. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. ¡Ojo conmigo, pollo, eh! ¡Ojo conmigo! ¡Déjame, te digo, que me deje! ¡Ay, Paco! ¡Déjame que le voy a aplastar la chistera! ¡Julián! ¡Pero venga, hombre! ¡Ay, no quiero! ¡Canalla! ¡Golfo! ¡Dame lucha como de abrazo! ¡No corra un hombre! ¿Qué es que me mata? ¡Asegúrate! ¡Allí en la esquina! ¡Canalla, flipa! ¡Dejádmelo a mí! ¡Ahora! ¡Quieta! ¡Me van a dar! ¡Pero bueno, es que en tu país no hay guardián! ¡Ojo conmigo, pollo, eh! ¡Ojo conmigo! ¡Yo te lo he hecho, tío granuja! ¡Ay! ¡No! ¡No, eso no, tío! ¡Julián! ¡Pero dónde están los guardias! ¡Pero bueno, qué es esto! ¿Por qué no van a pegarse a ultramar? ¡Que es donde hace falta ver leña! Se ha rematado porque lo digo yo. Pues si yo toco el pito, se acaba la cuestión. Vosotros por allí, ustedes por allá, ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí toca nada. Bueno. El mozo está celoso, el viejo es un truán. Me callo por prudencia, mas luego ya me oirán. ¿Cuánto más? Me sofoca, le quiero más y más. Va, vámonos, niñas, que es tarde ya. Eso, vamos. Por esta noche le hago rabiar. Vente conmigo, déjala ya. Así te vas. Voy de verbena. Vete con me hará llorar, me lo dirá.
chula. Adiós. Me va a matar. Adiós, adiós. Esa chula. Adiós. Me va a matar. Señor, lárguense ya, que así lo manda la autoridad. ¡Qué vergüenza de gente! ¿Y esta es la capital? Son cosas de estos tiempos. Y de este Madrid, que ni es corte ni es nada. Yo pondría la capital en Lugo. Allí sí que hay decencia. Más en Pontevedra. ¡Eso! ¡Ah! Pues como no vuelvan a quemar gente en la Plaza Mayor, el trueno va a ser gordo. ¡Pero que muy gordo! ¡Vamos, hombre! ¡Ya va! ¡Va! ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Daremos otra vuelta a la manzana. Irte a casa y en paz. ¿Y cómo quiere usted que ahora me meta en la cama y me ponga a roncar como un benedictino? ¿Y qué hacer si no? ¿Irte a la verbena y volver a organizar allí otro festejo? ¿Y se piensa usted que voy a poder pegar un ojo hasta que no le haya hinchado por lo menos uno al boticario? ¿Se da usted cuenta de que no se ha llevado ni un mal sopapo? Pues ya a ti qué. A fin de cuentas no es el que te ha faltado, sino ella. Y tampoco, porque habéis terminado y tan libre es ella de irse con ese viejo como tú de irte con la que te parezca. Eso hubiera estado mejor jugado. ¿El qué? Lo que apunta a esta. Los achares. A las mujeres, y no es que yo tenga experiencia, porque esta me echó el guante nada más licenciarme de la mili, no se las conquista mamporros. Con un escándalo en público como el que tú has organizado frente a la casa, no se consigue más que ufanarlas. Ponerlas más anchas que un pavo y que se inflen diciendo, ¡ja! Lo que debo yo valer cuando estos dos idiotas se cascan por mis huesos. Aunque en realidad nadie se casca por los huesos, sino por el forrao. Oye. Pero por el contrario, si en vez de disparar los nervios se pone en funcionamiento el cacumen y se presenta uno donde ella esté con otra chavala del brazo que valga más que ella o que al menos tenga un repaso verosímil, pues entonces la cosa varía. Porque en vez de inflarse, bufa. Y en vez de ufanarse, se pone más verde que una celga, se le indigesta al acompañante y no para hasta llevarse el gato a su pilón. Tú eres mujer, ¿no? Hombre, tú lo sabrás, digo yo, que has tenido conmigo confrontaciones. Y estoy diciendo no el evangelio del intríngulis. Pues sí, señor. Así es con las más. ¿Con las más qué? Con las más, punto. Quiere decir con la mayoría, no te alborotes. Si tú en vez de haberte presentado allí con esta y conmigo, que parecía más bien que te llevábamos al seminario, te hubieras presentado con una chavala de esas, de toma pan y moja... El boticario ese se había ido esta noche a la verbena con una tía de Isabel II. Puede que sí. Te lo digo yo. O la Susana estaba a estas horas tragando quina en vez de buñuelos. Pues eso si yo hubiera querido. ¿Qué? La chica de ese estanco me pidió que la llevase a la verbena. Pues mira, más a mano... ¿Pero a qué le estás animando? ¿A que vaya a guillarme otra gresca? Ah, yo no animo a nadie. ¡Ojo! Estoy hablando ex cátedra, que no sé si sabes lo que es. Yo lo que sé es que este debe venirse a casa y dar a la Susana por muerta. ¿Que va a pasar una noche perra? Pues también creo que la pasó Colón. El de la perra fue Cortés, cariño. Bueno, pues el que fuese. Bueno. Se hace un nudo y a tragar como un hombre. Eso se dice muy pronto, señorita. Pero cuando se lleva dentro un cariño muy grande y le hacen a uno lo que me acaban de hacer a mí, tampoco es de hombres conformarse con destrozar la almohada bocaos. Pero si es que... Además, le llevo una ventaja. Hay concurso de baile y estábamos apuntados los dos. Ella no puede presentarse con el viejo, en cambio yo con la estanquera. Bueno, pues eso haberlo pensado antes. Hombre, nunca es tarde si la estanquera es buena. Claro que sí. Pero ¿qué es no encizañar? ¿Pero quién encizaña? ¡Teorizo! Demasiado sé yo que lo de la estanquera es ilusorio. ¿No ves el estanco cerrado y la casa apagada? Pues eso quiere decir que la muchacha... Está en la verbena. Me dijo que iría, seguro que está allí. Pues ahora vas a ver esa lo que es bueno. Pero Julián, Julián... ¡Julián! Mejor será que le escribas porque a ese ya no le alcanzas.
¿Ves lo que has hecho? Yo no he hecho nada, Rita. El cariño y los celos y la sangre caliente nos lo han dado ya inventado. Es lo que a fin de cuentas mueve el mundo. Y la ciencia lo llama logaritmo, que quiere decir no hay nada que hacer. Sí, ¿verdad? Sí. Pues ya el chico no lo dejo solo. ¡A la verbena! Ya está. Y de mi brazo, que también a uno le funciona de cuando en cuando el logaritmo. Que quieres es estirar las piernas y comprar almendras garrapiñadas. ¡Para esto, Paco! ¿A dónde queréis ir? Yo a los caballitos. Yo a la barraca, los monstruos. Quiero ver a la mujer barbuda. Sí, hombre. Y salimos todos con la barba hasta el suelo. Yo quiero ir al baile. Pero eso luego. Primero a los caballitos. ¿Me dejáis que haga yo el plan? Vale. Va, primero, bajar. Sí, hijo, sí, que estoy de coche hasta el flequillo. ¡Venga esa mano, doña Antonia! ¡Hombre, don Hilario! ¡Caramba, don Sebastián! Vaya, veo que sus enfermos se han puesto, pero que muy bien, ¿eh? Son unas amiguitas y aquí su tía. ¡Tanto gusto! Sí, señora, tanto gusto y tantísimo. Vaya, un par de sobrinas. Mi amigo don Sebastián es presidente del concurso de baile. ¿Ah, sí? Sí, presidente. Dentro de media hora comienza. ¿Y qué dan de premio? Muchos y muy buenos. Si ustedes se presentan, se los doy todos. Yo no tengo pareja. Vaya. Esta se había presentado al concurso de mazurca. ¿Ah, sí? Sí, pero se me ha desgraciado el socio. Pues anímese usted, hombre. ¡Ca, hijo! Al único baile que puedo ya apuntarme es al de San Vito. No, pues para ese no hay premio, pero si quieres se lo pongo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué hacemos? No nos vamos a estar aquí plantados toda la noche. Yo me voy al tío vivo. Vámonos, Casta. ¡Hala, vamos! Pero esperada, que retiramos. Déjelas, déjelas. Vaya con ellas, que ahora las recojo. Quiero decir algo aquí a don Sebastián. Pues ya sabe dónde estamos. Lárgate, Paco, y espéranos en la puerta. ¡Ah, y traiga buñuelos! Sí, descuide. Pero estas dos bicocas se las disfruta usted. Sí, eso pretendo, pero me lo están amargando. ¿Quién? Pues precisamente de eso quisiera hablarle. ¿No le importa que vayamos hacia mi baile? No, no, vamos, vamos. Pues verá usted. Hay un chulillo por ahí que anda enamoriscado de una de las chicas. Y cuando salía con ellas de su casa, se me ha plantado allí y hemos tenido más que palabras. ¿Cortas? Le he sacudido y bien. Bueno, usted ya me conoce y sabe que yo no aguanto un pelo, ¿eh? Ya, ya sé. Menudo es usted. Ni un pelo. Le he dado una soba en plena calle de las de AUPA. Pero como se trata de un chulo, ¿usted me entiende? Sí, sí, de un chulo.
Pues temo mucho que se me presente aquí con otros 5 o 6 desalmados y me vuelva a dar la noche, quiero decir. Ah, eso es posible, pero se lo arreglo yo. Usted, cuando ¿cómo? Recoja a sus niñas, se viene con ellas a mi baile. Ajá. Allí está el inspector del barrio, don Lucio. Ah, sí. Gran amigo mío y un tío, que ese sí que no aguanta moscas. Yo le prevendré de todo. Y como ese pollo se presente con ganas de armar gresca, esté seguro que se le cae el pelo. Eso es precisamente lo que yo quería. Pues vaya por allí y pregunte por mí. Ay, no sé cómo pagarle. Muy fácil, hombre. ¿No va usted con 2? Sí. Pues la que le sobre, ¿eh? Porque creo que alguna le sobrará, ¿no? Pero es que la que me sobra no la voy a querer. ¡Es la tía! Ah, no, gracias. Esa se la da usted al gato. Allí les espero. Vayan cuando quieran. Hasta ahora. ¡Háblele a don Lucio! Juerga, padre. ¿Quiere un bigote, caballero, una barbita? ¡No quiero nada! ¡Vamos! Acabo de decirle a aquel señor que no aguanta un pelo y me viene usted con... Le dejo el juego en 4 reales. ¡La juerga, padre! ¡Que no! Lo mejor de la verbena, la juerga, padre. La guillotina para aire, cogida y muerte de mi partero. La reina María Antonieta en la conserjería despidiéndose del conserje. El feroz asesino saca manteca, sacándole eso mismo a un niño de 8 años en la provincia de Zamora. Y 15 cuadros más que encogen los mismos al más valiente. En este museo, caballeros, hay más tela que la que arde. Ha sido visitado por las más importantes personalidades de Europa y galardonado con medalla de oro. Lo mejor de la verbena, la juerga, padre. Le hace un bigote, caballero. No, déjeme. Para embromar a la novia, la juerga, padre. Quiero una barba. Quiero que me deje. Pues un bigote, se lo pongo en 2 gordas. Póngaselo a su tía. Ya tiene, caballero. Lo mejor de la verbena, la juerga, padre. ¿No es aquel Julián? Hija, tú ves Julianes por todas partes. Es que estoy segura que se presenta. Puede. Se ha quedado con ganas de cascarle al viejo. Y yo de darle un abrazo y venirme aquí con él. Ay, sí, hija. El boticario está bien para el invierno. Pero mira que venirse aquí con eso, habiendo el solterío que hay por ahí suelto. Es como ir de merienda sin merienda. Oye, ¿te has fijado en los 2 que van detrás? ¿A que están para perderse? Vale más mi Julián que los 2 juntos. Límpiate, guapa. ¿Que no? Óigame, joven. ¿Quiere echar una miradita? ¿Qué van a hacer ustedes cuando acaben de galopar? A lo mejor soltar un par de coces. A mí me patean sus niñas, señora. Amo, si le pongo un cirio a San Cayetano. Ese es el que me gusta. Pues si le pateo yo, puede que necesite usted 4 cirios. No te digo. Vamos, señora. Pero es que le siente usted tan mal el cerdo. Muy gracioso. A ver si se lo trajo usted en chuletas. Pero tía, ¿es que lleva usted a liarla? Tú te callas. Yo sé lo que me hago. Vamos. Aquí. Ahí está don Hilarión. Aquí estamos. Ese ha venido sin buñuelos. Ni falta. Con él solo tenemos buñuelo para toda la noche. ¡Julián! ¿A dónde vas, hombre? Hola, Manolo. ¿Se te ha perdido alguien? No, busco a la Encarna. ¿Qué Encarna? La estanquera de San Pedro y San Pablo. ¡Ah, pero fumaban los apóstoles! ¡La de la plaza, hombre! Ah, bueno, chico. ¿La has visto? Pues a lo mejor sí, pero como no la conozco... ¿Quieres un buñuelo? No, es que la necesito, ¿sabes? No tienes tabaco. ¿Por qué no dejas de hacer gracia? Hombre, yo... Necesito una mujer guapa. Y enseguida. ¿Y enseguida qué? Y enseguida nada. Que la necesito para ahora mismo. Ya, ya, temperamento, ¿no? La sangre requemada. Vamos. Oye, ¿y has probado a ponerte sanguijuelas? Puede que me hagan falta. Oye, Manolo, tú... Dime, ¿tú has venido solo? No, estoy ahí con mi novia. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y tu novia qué tal está? ¿Mi novia? Sí. Pues para mí está bien. Bueno, verás, tú y yo somos amigos y compañeros. Creo que puedo pedirte un gran favor. Si es un favor. Podía prestármela. ¿A quién? A tu novia. Pero oye, ¿tú qué dices? Es solo por media hora. ¿A que te tragas los buñuelos? No te enfades, hombre. ¿Pero cómo que no? ¿Pero tú te crees que la novia es una bandurria? Bueno, y para lo que tú la necesitas, vamos... Pero escucha, Manolo, que me has entendido mal, que yo no la necesito para nada malo. ¿Pero cómo que no? Para ti puede que no lo sea. Ni para ella. Julián, que te tragas la risa. Escúchame, hombre, escúchame. Va. Va.
Yo la necesito para dar achares a mi novia. La muy pécora se ha venido aquí con otro, ¿entiendes? Yo necesito pasarla por los morros, otra que esté mejor que ella. Solo es eso lo que quiero. ¿Solo eso? Solo. Pero bueno, tú estás majado. ¿Y de verdad para eso se te ha ocurrido formar todo este laberinto? Te iba a pedir yo la novia para otra cosa. Mira, aparte de que yo a mi novia no te la presto ni para ir a misa, es que estas cosas no se arreglan así. ¿Ah, no? Que no, que no. Tú es que por lo visto en materia de mujeres eres un pardillo, vamos. Mira, chaval, lo que el arte aconseja en estos casos es lo siguiente. Tú te vas solito a donde esté ella con el otro. Sí. Les esperas. Y en cuanto te los encares, te vas para él y le sueltas dos guantas. Pero espera, oye. Espera, hombre, bueno. Espera. A ella otras dos. Sí. Chillan, pero les gusta. Y una vez desahogado, te das media vuelta y sí. Te largas por donde has venido. ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no! Te ha puesto los buñuelos a que no has dado ni 10 pasos cuando ya está a tu lado pidiéndote perdón y más colada que nunca. A la mujer lo que la enamora es saber que su hombre es un hombre. Vamos, Ana. Te lo digo yo. Pero si eso ya lo he hecho. ¿Lo has hecho? Claro. Hace una hora, cuando salían de su casa. ¿Y no? Y nada. No, no. Nada. Y entonces me ha dicho mi padrino que había metido la pata. Que a las mujeres el que se peguen por ellas les gusta. Que lo que las revuelve la sangre es que se las haga de menos con otra. Los achares. ¿A quién hago yo caso? Pues, hombre, qué sé yo, no sé. Hay vacas bravas y las hay lecheras, ¿verdad? La tuya, por lo visto, no es de ordeño. Y el caso es que es buena y estoy seguro que me quiere. Yo a ella, Manolo, más que a mi vida. Pues, chico, yo no sé qué decirte, la verdad. Yo, si mi novia... Vamos... Vamos, que si es para un caso así... Manolo. Gracia no me hace, ¿estamos? Pero si es como si velara a un enfermo. Es que eso tampoco me hace gracia, que los vele su padre. En fin. Ahora hace falta que ella se preste. Yo creo que si tú se lo pides y ella es comprensiva... Sí, esta es más bien lechera. Bueno, está bien, vamos para allá. Gracias, Manolo, que eres un tío muy bueno. Gracias. Pero estás loco. ¿Cómo vas a ponerte esa birria? Pues así. ¿Lo ves? Estás hecho un asco. Diga que no, que está usted muy gracioso. Yo lo que quiero es estar guapo. Pues también lo está usted. ¿Verdad que sí? Sí, señor. ¿Qué le debo? 2 reales. ¿Tú sabes que eso lo hacen con pelo de muerto? No, no, señora. Con pelo de sofá. Y algo de mi mujer. Pero, hombre, si a mí me da lo mismo. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Tome. Muy agradecido, caballero. Creí que no me estrenaba. Lo mejor de la A ver si así te trajimos esta noche. ¿Pero tú te crees que hemos venido a divertirnos? ¡Hemos venido a buscar al chico! Eso estamos buscándolo desde que nos casamos. Pero me parece a mí que esta noche va a ir de veras. Me lo dice el corazón y otras cosas. Pero oye, a ti además de la barba, ¿qué es lo que te ha salido esta noche? Que te encuentro a ti guapa y a mí joven. ¿Es algo malo? Es inoportuno. Has tenido todo el año para reverdecerte. Bueno, y el Julián puede estar comprometiéndose. Está bien, vamos a buscarle. Yo ya le he dicho que tú a lo mejor no te prestabas. Mi Balbina es una chica más bien corta y muy seria, ¿sabes? Como deben ser las mujeres. Claro. No hay más que verla. Pero sabiendo que se trata de una obra de caridad, algo así como... rescatar a un preso. Pues yo lo que tú digas, Manolo. Pues hombre, yo que soy más bueno que don Guzmán, te autorizo. Pero no te obligo. ¿Y si su novia me araña? Para eso estoy yo. Y yo, porque sola no te dejo ni con este ni con mi padre. ¿Y solo un baile? No creo que haga falta más. Una mazurca en el concurso. ¿Baila bien la mazurca? Porque como yo no lo hago mal, a lo mejor nos llevamos el jamón que dan de premio. No pudiera ser, y yo tampoco lo hago mal del todo. Bueno, en ese caso me imagino que... Naturalmente el jamón para ella. Y para el prestatario. Son gananciales. Pues ala, vamos. Todo será que salgamos en los papeles. Gracias, Balbina. Es usted un ángel. ¿Y yo qué? Tú eres más grande que Londres. Que Londres, ¿sí? Bueno, supongo que te portarás dignamente, ¿eh? Es que lo dudo. Nada de estrujármela, ¿estamos? Por Dios, Manolo. No, que yo sé lo que pasa, que se empieza bien y luego con el calorcito, ¿eh? Yo te juro por mi salud. ¿Pero vamos o no? Bueno, tú hazte cuenta de que bailas con el párroco de San Lorenzo, ¿estamos? Aún peor. Con eso basta. Pero oye tú, que todavía estoy aquí. Vale. Bueno, este don Sebastián es una laja. Nos ha colocado como a los reyes en los toros. Es verdad, parece que estamos en la plaza. Sí, ya está pues que haya toros. Bueno, pues dígale a su amigo a ver si me encuentro una buena pareja. Ah, sí. Como no sea de la Guardia Civil. Pues esa quizá no me viniera mal. Don Hilarión, ¿quiere que le presente a don Lucio? Sí, claro. ¿Dónde está? Pues venga conmigo.
Hasta ahora, guapa. ¡Oiga! ¡Háblele de lo mío! ¡Cállate, descarada! No quiero. Aprende de tu hermana que no abre la boca. Es que si la abres para morder, ¿verdad, Susana? Lo buscaba. ¿Toco ya la campana? Sí, y que ahuequen los que no concursan. Sí, señor. Venga, venga. Don Lucio, le presento a mi amigo don Hilario. ¿Cómo está? Encantado, señor inspector. Ya me habló don Sebastián de su cuestión. No pase, cuidado. No, ¿verdad? Yo estoy ahí. Ya, ya. No se atreverán a acercarse. Esos maleantes me conocen muy bien. Bueno, yo es que tampoco quisiera que se interpretara esto como... No, hombre, ¿quién puede hacerlo? Por Dios. Bueno, ustedes vayan a su asunto y yo me voy a mi puesto. Voy a dar una vuelta a ver qué pasa. Enseguida vuelvo. Hasta luego. Ah, pero no se queda. Ya le he oído decir que vuelve. Vaya usted con sus chulapas y resérveme una para luego. Eso, luego tomamos un chocolate en casa. O lo que caiga. ¡Un poco de silencio! ¡Atención! Los que no estén inscritos en este concurso, hagan el favor de despejar la pista. Los que vayan a hacerlo... ¡Silencio, por favor! Los que vayan a hacerlo, tomen su pareja y ocupen su sitio en la pista. ¿La ha visto ya? Sí, creo que sí. Vamos más cerca. ¡Julián! ¡No alejarse, que estoy aquí! ¡Ponte ahí! Vaya, hombre, como si fuera fácil. Preste usted la novia para que... ¿Me hacen el favor? ¿Eh? ¿Me hacen el favor? ¿Me permiten? ¿Me dejan? ¿Me dejan? ¿Y a qué? ¿Tampoco se parece a Julián? ¿Otra vez? ¿Cuál? El que baila con esa chica tan guapa. Ah, sí. Se le da un aire. Pero ¿qué más quisiera? ¿Quién? Julián. Este es mucho más guapo. ¿Este? Vamos, Sal. Este al lado de Julián. Este... ¿Este es Julián? No. Es Julián y nos está mirando. ¿Ha visto ya a su novia? Sí, está allí. ¿Dónde? Pues... allí, a la derecha del jurado. ¿Aquella rubia que lleva un pañuelo blanco a la cabeza? Pues sí, esa es. Está tan tranquila. Es que uno nos ha visto. Vamos a acercarnos un poco más. No demasiado, no sea que me no, casque. No, no, un poquito. El muy canalla. Venirse aquí con una golfa. ¿Ocurre algo? Todavía no, pero va a ocurrir. ¿Y por esa está usted tan colado? ¿Eh? Ah, sí, sí. Por esa, no, no le parece guapo. O sea, del montón. Vale usted bastante más que ella. Gracias, Malvina. Usted sí que es bonito. Esto lo va a aguantar su padre. Yo me voy. Pero vas a darle ese gusto. No sé lo que voy a darle, pero si me quedo, le doy. Tú haz como si te importara un pimiento. No puedo, se me van las manos. Pues agárrate el asiento. ¿Te has fijado en aquellos lo mal que lo hacen? ¿Cuáles? ¿Aquellos? ¿Así que pasa? Si te vas a reír así, más vale que te vayas. Pero si es que estoy trinando. Pues trina, pero un poco mejor. ¿Pero usted cree que los ha visto? Sí, estoy seguro. Pues hijo, entonces es que le importa a usted lo que a mí las anchoas. Mírenla, está tan fresca. Es que está disimulada. O que como bailamos así de separados, se pensará quizá que soy su hermana. Posiblemente. Yo la apretaría un poco más, pero, Manolo... Pídale usted permiso, los favores completos. ¡Ha sido usted que le he visto! ¡Ah, no venga ya! Ni a vos venga ni nada, yo tenía aquí docena y media de buñuelos. Bueno, y a mí 15, serían de viento. ¡De viento! ¡Manolo! ¿Qué hay? ¡Acércate! Bueno, vaya hombre, encima me permite, si no sé para qué. ¿Quién se lo pide? ¿Usted o yo? Hombre, yo creo que... Sí, claro, debo ser. ¿Qué os pasa? No, no, todo va bien, ¿sabes? Está a punto de saltar, pero convendría ponerle más pólvora. ¿Más qué? Encelarla más. No entiendo. Ay, Leñe, ¿qué si te importa que la chuche un poco? ¿A tu novia? ¡A mí! ¿A ti? ¿A chucharte a ti? Pero bueno, esto es el colmo de la... ¡No te hombre! Si es para hacerla saltar. ¡Pues cómprale una comba! Te juro que sin malicia. Sin malicia me estás dando la noche, Julián. ¿Para qué te habré encontrado yo? ¿Que te vas a poner así dejo a tu amigo Santas Pascuas? No, por Dios, no. Hacerme el favor completo, Manolo.
¡Mira que tiene narices! ¡Está bien, achúchala, pero decentemente! Natural, gracias, Manolo. Gracias, Miki. Y como note que a ti te gusta, te hincho un ojo. Ya vienen otra vez. Tú disimula. No puedo. Como se acerque por aquí, le salto al cuello. ¡Ay, qué es eso lo que busco! Pues se lo va a encontrar. A mí no me restriega por los hocicos a esa golfa fea, greñuda, patizamba, vieja, flaca y gorda. Muy rico. ¿Qué tal lo estáis pasando, niñas? Estamos disfrutando como locas. ¿Qué dicen esas? ¿Que lo están pasando la mar de bien? Pues claro. ¡Ea! ¡Se acabó! Pero, hija, ¿qué haces? ¡Susana, ven aquí, déjame! Cuidado, que ha saltado más de lo que esperaba. ¿Qué va? Si está ahí tan formalita. ¿Pero dónde va esa? A cascarle a Julián. ¡Julián! ¡Pero hasta aquí ese golfo! Dejo ahora mismo ese pingo, te saco los ojos. Yo a usted no la conozco, joven. No, ¿eh? No. ¡Yo no soy ningún pingo, se entera! Usted es un pingo y va a ser un pingao. ¡Yo! ¡Pero déjame la piensa! De un modo u otro estaba visto que me la estropeaba. Oiga, ¿quiere guardarme estos buñuelos? Vamos, apártense, que soy el novio. ¿Lo ves tú, Balbina? Vamos, ¿qué hacen ahí? Ayuden, sepárenla. Vamos, ayuden. Ayuden, eso. ¡Sepárenlas! ¿Lo ves cómo era el chico? ¡Y otra vez enganchado con esa bruja! Pero esto es sesión continua. ¡Pero bueno! ¡Sepárenlas, hombre! ¿Lo ve cómo venía? ¡Es un chulo indecente! ¡Exijo que se le detenga! Sé muy bien cuál es mi obligación. ¡Y yo mis derechos! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Quietos! ¡Quietos, vamos, he dicho! ¡Quietos, digo! ¡Quietos o mando desenvainar! ¡Carijo! ¡Malnacido! ¡Chulo! ¡Muerto de hambre! ¡Cállese usted, señora! ¡Cuando acabe! ¡Gandul, mulo, chupachar! ¡Pero lo oye! Tranquilo, tú ni inmutarte. ¡Cállese una vez! ¡Cállate tú! ¡Corfo, sapo, crucero! ¡Llevarse a ese gramófono! ¡A mí, que me van vamos, a llevar rápido, a fuera mí, con ella! ¡Eh, tío gordo! ¡Sin vergüenza! ¡Ay! 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 ¡Sin vergüenza, mendigo! Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es usted el causante? Pues sí, señor. No le haga usted caso. Eso está loca que ha empezado todo. ¿Eso es verdad? Sí, señor. No, señor. No haga usted caso. He sido yo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué he sido yo? Porque me he sentado como un tiro que mi novio me hiciera de menos con esta pescadilla. ¿Pero usted la oye? Sin faltar. Pescadilla no es nada malo. Está real y medio el cuarto kilo. Ah, y por lo visto hay quien la prefiere al congrio. Ya bueno. Está bien de pescado, ¿no? Piña sea el suceso. La que sabe ceñirse es esta joven. Y este mal hombre, que no tiene corazón, ni sentimientos, ni nada. Más que tú mil veces. Si te hubieras venido aquí conmigo, en lugar de hacerlo con ese espantapájaros del boticario. ¿Pero es que aquí se puede insultar a todo el mundo? ¿En qué país vivimos? Ah, pero está usted ahí. Ay. Pues yo, aunque me ahorque, no me quedo sin chafarle la chistera. Este desacato a mi autoridad le va a costar un disgusto. Sí, señor inspector, sí, es igual. Lléveme donde quiera, a la comisaría o a la cárcel. ¿Y a mí con él? Tú conmigo. Yo contigo. Si le lleva a él, lléveme a mí también. Susana. ¡Ay, Julián! No llores. ¿Me das tu pañuelo? Me los llevo a los dos. Vengan conmigo. No, ya. Sí, hombre, sí, que se los lleve. Nos han liado a todo. Bueno, ¿y tú y yo qué hacemos? Pues irnos por ahí a ver si hay otro amiguito que nos necesite para algo. ¡Anda, anda! Paso, quítenme. Pero, señor inspector,
Si son cosas del querer. Todos hemos tenido 20 años. Sí, y algunos 20 años y un día. Y afeítese. Vamos. ¿Ves los achares? Esto ha sido obra tuya. Esto ha sido la juerga padre. Bueno, vamos a ver. Castigaros, tengo que castigaros porque habéis faltado al orden y promovido escándalo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, señor. Yo principalmente. No, los dos. Habéis faltado y tenéis que pagar. Lo que no sé es si haceros pagar llevándoos a la comisaría o... o dejaros que hagáis las paces y lleguéis a casaros. Esto último me parece muy duro, ¿no? ¿A ti qué te parece? ¿Comisaría? ¿O vicaría? Eso es. Pero si os decidís por la vicaría, tenéis que prometerme formalmente que os casáis. Yo sin castigo no puedo dejaros. ¿Estamos? Decididlo vosotros y me dais la contestación dentro de 10 minutos. En el baile os espero. ¿Tú qué decides? Tenemos 10 minutos, ¿no? Pero es que necesitas pensarlo. ¿Y tú? Yo no tengo más que decidir. Nos hemos portado los dos muy malamente y merecemos el castigo peor. Sí, Julián. Cadena perpetua. Susana. Atención, concursantes. Todas las parejas que se hayan inscrito en el concurso de baile deben presentarse en el jurado a recoger sus brazaletes. Repetimos. Las parejas que estén inscritas en el concurso de baile y no lo hayan hecho ya, pasen enseguida por la mesa del jurado a recoger sus brazaletes. Tú y yo estábamos apuntados, ¿te acuerdas? Claro, nos presentamos. No se enfadará ese policía. ¿Eres tonto? Vamos. Estamos apuntados en el concurso, nos dieron el número 21. Vamos a ver. Número 21 inscritos en... Mazurca. ¿Cómo Mazurca? ¿Pero de qué siglo es usted, joven? Están ustedes inscritos en Mambo. ¿Cómo? En Mambo. ¿En Mambo? Pues claro, hombre, en Mambo, sí es lo nuestro. Sí, claro, ¿yo qué he dicho? Ay, usted ha dicho lo que he debido decir yo. Mazurca, vayan ahí que le den el brazalete. Sí, señor. Lo que hace el tintorro, ¿eh? Una morena y una rubia.
amigos, como habrán comprobado por el ambiente que aquí se respira y por el tumultuoso incidente que acaban de presenciar, los ingredientes de esta verbena de hoy no se diferencian mucho de los antiguos y creemos que seguirán siendo los mismos mientras no nos desintegren a todos y siga existiendo Madrid y lo madrileño. El amor joven y viejo, los celos mal reprimidos y la verbena de la paloma.